Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión trataremos temas que se han propuesto en algunos foros y también en lo que hoy fue una rueda de prensa en el Hotel Barceló, en Reforma número 1 de esta ciudad. Para ello nos acompañan Marcos Maguey Juárez, Marco, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Ingeniero arquitecto. Bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? José Luis Luna de la Rosa, ingeniero mecánico electricista, y Juan Martínez Valois, bienvenido, ingeniero arquitecto. Quisiéramos mencionar que hoy por la tarde tuvimos esta rueda de prensa en donde hicimos algunas propuestas muy puntuales hacia los candidatos, que nos vamos a permitir leer una porción del boletín que emitimos en algunos medios y que mañana seguramente serán publicados también. Mencionamos que hay muchos retos por resolver en México, en un país con 124 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad tiene menos de 29 años, y con 89 millones de votantes, donde el Instituto Nacional Electoral gastará 7.144 millones de pesos. Con un 40% de atención, cada voto nos costará 135 pesos. El ejercerlo es un privilegio, pero también una obligación. Por lo anterior, exigimos a todos los candidatos veracidad, congruencia y transparencia en sus propuestas de gobierno. No perdamos de vista que entre los 124 millones de mexicanos, solo uno nada más, tendrá el cargo de presidente de la República por 6 años, por lo que ese mexicano debe ser el mejor, porque será quien con sus decisiones beneficiará o afectará a toda la población. Los votantes merecemos conocer a los candidatos profundamente en su manera de pensar y actuar para tomar la mejor decisión posible con nuestro voto, por lo cual les proponemos que acepten, sean sometidos a la prueba del polígrafo y exámenes tanto físicos como psicológicos, debido a que quien se desempeñe como presidente de la República estará sujeto a presiones y también a gran carga de trabajo, además de pruebas cotidianas de congruencia entre lo que dice y hace. Lo antes mencionado despejaría muchas dudas, pues ellos, los candidatos, se acusan mutuamente de mentir y de estar enfermos en algunos casos. Insisto, los votantes merecemos saber por quién estaremos votando el próximo 1 de julio. A la fecha, el gobierno federal no ha cumplido con los acuerdos firmados en 2014 con la Asamblea General Politécnica, acuerdos signados por representantes de los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda. A casi 4 años, habiendo pasado ya un director general y desde noviembre de 2017 teniendo uno nuevo en el Instituto Politécnico Nacional, ambos no han sido capaces de llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico, el cual se dijo transformaría a nuestro instituto, siendo el Instituto Politécnico Nacional un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiendo de la Secretaría de Educación. Es responsabilidad del Ejecutivo llevar a buen puerto dicho Congreso. Consideramos que a 82 años de su fundación, de 1966 a la fecha, la comunidad politécnica ya es madura y está preparada para ejercer la democracia en la elección de su director general, que este sea un líder, no un burócrata sin iniciativa que solo obedezca órdenes superiores. Un liderazgo seguramente tendrá como resultado que el IPN retome la vanguardia en la educación tecnológica, que mediante la investigación científica direccionada y el desarrollo de tecnología aplicada cumpla con el cometido para el cual fue fundado, no a la dependencia tecnológica extranjera y sí a la técnica al servicio de la patria. Por eso pedimos que el próximo presidente de la República propicie la democratización del Instituto Politécnico Nacional en bien de México. Estos fueron algunos de los señalamientos, además de otros, en donde planteamos nuestra posición respecto a lo que los candidatos hacen en cuanto a transparencia, veracidad
y congruencia, pero en el foro que llevamos a cabo el 23 de mayo pasado, también realizamos la participación de propuestas de los compañeros aquí presentes. Entonces, mi estimado Marcos Maguey, ¿podrías comentarnos sobre la propuesta que realizaste en esa ocasión para que los demás la escuchemos y podamos opinar al respecto? Gracias, con todo gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ciertamente pues estamos nosotros colaborando como egresados politécnicos y buscando que esta parte de vinculación realmente sea como se ha venido siempre manejando, donde nosotros podamos influir de manera directa en las decisiones que como gobierno se están tomando. Yéndonos a las propuestas, pues manejamos unas iniciativas que se van al sector educativo, donde pues sabemos que a nivel politécnico y a nivel gobierno hay un sinnúmero de programas de vinculación, academia, industria. Esto es darle a los jóvenes la experiencia, darles la capacitación de la carrera que están llevando, realmente directamente que estén trabajando en campo, en la empresa, en la industria. Esos programas de vinculación, pues están, los hemos visto escritos, están manifestados, pero la práctica real no los vemos. Y no lo vemos nosotros que somos los industriales, los empresarios, porque cuando llegan los jóvenes a trabajar con nosotros, pues la experiencia que tienen es totalmente nula. Y aparte los conocimientos no están de la mano con la realidad que se está viviendo. Son participaciones que nosotros hemos pedido constantemente como empresarios y como egresados, colaborar con la SEP para desarrollar esos programas de estudio y decir qué de esos programas de estudio podemos seguir manejando con la actualidad que se está viviendo, con la nueva tecnología, y qué de esos programas de estudio ya no sirven, ya son obsoletos, porque nos estamos convirtiendo en un país dependiente de tecnología del extranjero. Tenemos proyectos grandes aquí desarrollados y en alguna falla mecánica tenemos que esperar que las piezas vengan de otros lados porque no tenemos la capacidad de hacerlas aquí. Y es increíble cómo teniendo todo el conocimiento, toda la expertise por parte de las escuelas y los estudiantes, es increíble que no tengamos el acceso al financiamiento para que las empresas puedan crecer y puedan desarrollar ese tipo de implementaciones y desarrollos tecnológicos. Entonces, pues, ese es un punto muy importante, el sector educativo, en el cual nosotros queremos intervenir. Hemos hecho pronunciamientos, hemos participado en los congresos, pero bueno, es muy importante que la voluntad política de quien nos escucha y quien colabora en ese momento para escucharnos, pues realmente se lleve a un buen término y pues de ahí podemos empezar a trabajar y a caminar. Las reformas estructurales y la reforma educativa pues van dando sus pasos, pero sí necesitamos nosotros impulsar y la disposición de los politécnicos pues está siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, Marcos Maguey. José Luis Luna de la Rosa, precisamente puedes hacer un favor de comentar referente a tu participación en la Cámara de Diputados el pasado 23 de mayo. Con todo gusto. Principiaré por recordar algo que considero fundamental. Nuestro país nunca podrá salir del subdesarrollo y nunca podrá tener una mejor calidad de vida mientras no tengamos una industria netamente mexicana, abastecida por técnicos totalmente mexicanos. Como perito del Tribunal Fiscal de la Federación, que era ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, he visitado muchas industrias, muchos talleres, muchas empresas. Soy perito de ingeniería mecánica allí, pero veo también lo de ingeniería industrial, y lo de ingeniería eléctrica y lo de electrónica. Pues bien, me he dado cuenta que en muchísimas industrias tienen técnicos, ingenieros extranjeros que no nos llegan ni a las corvas, pero como son empresas extranjeras, imponen a sus técnicos. Y nuestro colegio no ha tenido el valor suficiente, me refiero al Colegio de Ingenieros
mecánicos y electricistas, para hacer viable y aplicar la ley de profesiones que emana de los artículos 4 y 5 constitucionales. Necesitamos eso, industria netamente mexicana, hecha por mexicanos, pero nos encontramos ahora con un malinchismo exacerbado. No es posible, no me cabe en la cabeza, que cuando se fundaron las secundarias en época de Moisés Sáenz, a principios del siglo pasado, hace más o menos 100 años, se preocuparon los maestros por dar un oficio, una enseñanza a los alumnos que iban a la secundaria para que en casos dados de que no continuaran estudiando, pudieran tener un trabajo digno. Y ahora lo quitan de un plumazo, que esto me parece una traición al país, a la nación, porque para poder tener industria mexicana propia y técnicos nacionales propios, necesitamos que desde la secundaria se enseñe tecnología en serio, de veras. No artes plásticas, no teatro, no cosas de esas que son complementarias. El ser humano primero necesita comer. Y ya que está comido, entonces sí puede disfrutar del arte, y de los deportes y de muchas actividades placenteras más. Pero necesitamos eso. Y pienso, como lo dije en la Cámara de Diputados, que es indispensable que nuestro Consejo Nacional de Egresados del Politécnico, en unión con todos los colegios de ingenieros del país, echemos abajo esa disposición absurda que solamente va a provocar que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, salgan de la secundaria y no sepan qué hacer. Entonces necesitamos rehabilitar, más que rehabilitar, impartir una verdadera enseñanza tecnológica a todos los adolescentes que más o menos son los que cursan la secundaria. Es una tristeza absoluta que las secundarias técnicas ahora dejen de serlo. Las secundarias técnicas se han preparado a miles, quizá millones de muchachos, de jóvenes que no han seguido estudiando o que siguen estudiando un lapso corto para poder trabajar honradamente, para servir al país. Y si ahora les quitamos eso, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer del país? ¿Vamos a seguir siempre dependiendo del extranjero? ¿Vamos a seguir permitiendo que vengan los extranjeros a sacarlos? Yo creo que no. Sí, debemos hacer algo, pero de inmediato, independientemente de la campaña presidencial, que los tres que están en la punta, porque el otro pues va muy lejos, los tres que van en la punta, se enteren de esto y lo apoyen. Y voy a decir hasta nombres, López Obrador. López Obrador dice que va a echar abajo la reforma educativa. Ahora ya salió con el PRI. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Bill, que va a sostener la reforma educativa. ¿Cómo una reforma de este tipo, que perjudica a una gran cantidad de adolescentes mexicanos, la va a mantener? Necesita cambiarla. Y el otro candidato dice que cuando llegue, pues la va a revisar, pero no es cuestión de revisar, porque ya en agosto entran estos nuevos programas donde se suprime la educación tecnológica. Y hay que luchar porque desde ahora se vuelva a tener, a impartir los talleres, pero superados, no nada más de oficios, sino aplicando las materias académicas al taller. Muy bien. Muy bien, José Luis. Vamos a un corte y regresamos con este tema. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna take it.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, estimado José Luis, entonces nos quedamos en el tema educación. Nos ibas a comentar unos ejemplos. Voy a poner 2-3 ejemplos. Uno, en la clase de física, en las secundarias, se cursa electricidad. Y en esa materia, al cursar de electricidad, se resuelven ecuaciones físicas, eléctricas, para circuitos en serie y paralelo. Quienes llevan taller o han llevado taller de electricidad, hacen circuitos en serie y paralelo en el taller. Nada más que resulta que el de taller no sabe la teoría y en la teoría no sabe la práctica. Cuando es muy sencillo, ¿para qué se calcula un circuito de ese tipo? Simple y llanamente, para saber cuál es la carga o el número de amperes que va a consumir, ir a la tapalería y buscar en las listas de los conductores cuál es el más adecuado, el inmediato superior, y se acabó. Otro ejemplo, vamos a ver uno de corte y confección, por ejemplo. ¿Para qué nos vestimos? Nos vestimos para protegernos de las inclemencias del tiempo. ¿De qué sirve que andan haciendo vestidos de 15 años o vestidos de bodas, si lo que necesitamos son los vestidos de todos los días, que nos cubran, que nos protejan? Se da el caso de que se usa lana, porque está de moda, para un tiempo caluroso, y se usa nylon, que es más o menos frío, para un tiempo frío. Entonces, ¿dónde está la conexión? Si vemos en las clases de geografía, por ejemplo, cómo son los climas, las temperaturas y demás, entonces podremos escoger la tela más adecuada para el momento, el uso que le vamos a dar. Finalmente pondré otro. Espero que sea entendible. ¿Por qué camina un automóvil? ¿Por qué se mueve? Se mueve por la gasolina, sí, o por el diésel. Ahora ya por los eléctricos.
Pero, ¿qué es lo que pasa allí? En la clase de química llevan muchas ecuaciones químicas y la química del carbono, aunque sea incipiente. Y lo que ocurre dentro de la máquina de combustión interna es una explosión. ¿A qué se debe la explosión? ¿De cuánta temperatura es? Y depende de la carrera que tenga el pistón, la potencia de la máquina. Hay quienes tienen mucho dinero y por presumir compran para sus automóviles gasavión. ¿Qué es lo que les pasa? Únicamente ensucian la máquina y se la acaban más pronto. Entonces, en la clase de química y en la de taller de mecánica automotriz, hay que enseñarles que cada máquina está diseñada para una determinada, un determinado combustible, sea gasolina o sea diésel. En los eléctricos va por lo mismo. Y vamos a tener ya ahora, en muy pocos años, los automóviles sin chofer. Así es, autónomos. Ya vienen. Entonces, la tecnología consiste en aplicar conscientemente las ciencias, las experiencias para obtener satisfactores. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros muchachos. Eso es lo que necesitamos en el país para salir adelante. De lo contrario, todo es wiri wiri, todo es bla bla bla, que si la teoría económica de uno, la teoría económica del otro. Señores, hay que producir, hay que transformar los recursos de la naturaleza en satisfactores para todo el ser humano en forma indiscriminada. Así es, José Luis. Pues la opinión de los jóvenes es muy importante. Aquí con Juan Martínez Baloy tenemos el tema de la coordinación de jóvenes dentro del Consejo Nacional de Egresados. Coméntanos sobre tus impresiones, Juan, referente a los foros que hemos llevado a cabo, sobre la rueda de prensa en la cual hoy estuviste y también tus propuestas, que debes tener varias para los jóvenes. Pues compartiendo la visión del ingeniero José Luis Luna, creo que la educación es la base de todo, es lo principal. Yo creo que en ello se debe invertir más. Y en los diversos foros en los que he tenido la oportunidad de asistir, pues me he dado cuenta que hay, la problemática como tal ya la conocemos, temas de salud, temas de educación, temas de trabajo, economía, vivienda. ¿Qué estamos haciendo como sociedad civil? Proponer en este caso a candidatos, a candidatas, ya que está muy efervescente el tema del proceso electoral, pues es lo que como consejo hemos hecho. ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes? Bueno, de 18 a 34 años es la edad en la cual uno se considera joven. Actualmente 35 millones de jóvenes, o más bien de personas que están en este rango, conforman el 40% del padrón electoral. Y entonces es importante que los candidatos escuchen las propuestas que nosotros tenemos. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa temas de inseguridad, nos preocupan temas, reitero, de educación, apoyo a los estudiantes de excelencia académica, que no haya fuga de educación. Muchos de estos estudiantes terminan estudiando, valga la redundancia, en escuelas privadas. ¿Y qué pasa después? Los contratan empresas extranjeras y el talento mexicano se va a otros países cuando debiera quedarse aquí con nosotros. Invariablemente, el tema del incentivo a los emprendedores también es importante. Rescatar los espacios públicos también son tareas de gobierno local que muchas veces no se hacen y que esto genera sin duda conductas antisociales. Debemos reinsertar a los jóvenes que han tenido problemas con la justicia, que necesitan una readaptación social real y que no se les considere como un cero a la izquierda. En lo general, pues eso es lo que he visto en la conferencia del día de hoy, pues muchos puntos importantes que necesitamos atacar, pero no podemos solos, necesitamos de un trabajo en equipo entre quienes nos ven, entre los egresados politécnicos y entre toda la comunidad para lograr nuestros objetivos. Muy bien, ahora es muy importante mencionar que los aspectos económicos, ligados con el empleo, la migración, la industrialización del campo, etcétera, etcétera, son temas que siempre han estado en la mente de todos los mexicanos, ya que de alguna manera hemos tenido pues migraciones muy importantes al vecino
país del norte, ¿verdad? Y es muy sencillo el tema de la migración debido a que pues allá ganan sueldos 10 o 20 veces mayores de lo que se gana en el país, y aún así con esas percepciones, digamos, no se compensa el trabajo que se desarrolla ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa fuerza de trabajo que se va de aquí del país, aunque esté bien remunerada, genera riqueza, que es muchísimo más veces de lo que percibe. Entonces, tendríamos que estar pensando en generar empleo en México, probablemente mejor remunerado, para que la gente no migre. Y de esa manera habría doble o triple beneficio, ya que la migración destruye familias, que es un fenómeno social. También la migración de pronto genera riqueza en donde se trabaja. Claro, se genera un poco de riqueza hacia el país con el envío de divisas, pero se genera mucho más riqueza con la aplicación de ese trabajo en México. Y por otro lado, tendríamos la posibilidad de que mediante proyectos productivos se pudiera también involucrar a la juventud. La juventud en muchas ocasiones, como sabemos, es presa también de la delincuencia organizada, ¿verdad? Por falta de oportunidades. Entonces, se atacarían dos o tres temas en los cuales finalmente el empleo es muy importante tomarlo en cuenta para que tengamos de alguna manera esos satisfactores en los cuales podamos nosotros, digamos, disfrutar para una mejor calidad de vida. Entonces, bajo ese esquema, también muchos piensan que a veces hay personas, no es que haya falta de fuentes de trabajo, sino que también hay personas inempleables, les llaman, o sea, que no se pueden emplear debido a que no saben un oficio, no saben desarrollar un trabajo, y bajo ese esquema hay que capacitar a la gente para ello. Sí, José Luis. Cuando acabo de escuchar, viene a mi mente una anécdota del extranjero. En alguna ocasión fui a una fábrica en la ciudad de Houston, Texas, uh-huh. Y me encontré que allí no hay huelgas. No puede haber huelgas por una razón muy sencilla. Cuando se inicia la empresa, o cada determinado lapso, no menor de 5 años, revisan cuál va a ser el porcentaje dedicado a los trabajadores y a los empleados. Y con otra, que es de llamar la atención, cuando la empresa gana más, los empleados, los obreros, en el mismo porcentaje, ganar más. Si en un periodo la empresa sale como se planeó, no se aumentan los salarios. Pero si la empresa pierde o gana menos, también se disminuyen los salarios. Es decir, ahí hay un equilibrio entre los dueños de la empresa, los accionistas y sus trabajadores. ¿Qué pasa con nuestra gente, nuestros empresarios? La inmensa mayoría no son verdaderamente industriales. Son personas que invierten hoy un peso y quieren ganar mañana 20. Y eso no se puede en ninguna parte del mundo. ¿Cómo está lo de los salarios? Pues los mismos que no pagan bien están atentando contra ellos por esta razón. Si pagan bien, la gente tiene mayor cantidad de dinero para poder adquirir productos y satisfactores que se hagan por los mismos empresarios. No estoy hablando de uno, sino de todos. Y esa fue una forma de pagar bien. En un principio, quizá en los primeros 6 meses, un año,
pues disminuyen un poco las ganancias de los dueños. Pero después de un año van a aumentar muchísimo. En Estados Unidos pasó lo siguiente con las empresas automotrices y muchas otras más también. Se dijo que toda empresa nace, crece, se desarrolla y se muere, de acuerdo a cómo sirve a la sociedad. Sí. Las empresas grandes dijeron, no, nosotros nacimos para ganar dinero, no para servir a la sociedad. Pero poco a poco lo fueron aceptando. Y ahora ganan mucho más dinero que cuando su objetivo era ganar dinero. Así es. Eso es lo que necesitamos en México. Que las empresas paguen bien para que la gente tenga con qué comprar y pueda elevarse la calidad de vida de todos. Muy bien. Claro, juntamente con lo social, como son la seguridad, como son los aspectos emocionales y otros más. Efectivamente, entonces estaríamos pensando que sean se generen de alguna manera empresas sociales, ¿no? Que puedan servir a la sociedad. Sí, de hecho, mucho se toca el tema de la inversión en tecnología. Desarrollo de tecnología, somos un país que no invertimos en ciencia y tecnología. Somos un país más reactivo ante las situaciones que proactivo para proponer. Y una frase muy coloquial, ingeniero, es haz ganar a tu equipo de trabajo para que tu equipo de trabajo te haga ganar a ti. Claro. Entonces, eso está muy, muy entendido y hay que equilibrar la inversión en tecnología y la inversión en el capital humano. Porque pues el capital humano es el que mueve, el que activa todo lo que estamos nosotros trabajando, el que propone, el que innova. Entonces, las empresas pymes, que somos más del 98%, somos las que generamos el empleo formal. Y una de las propuestas que nosotros también estábamos manejando es que esos grandes corporativos, esas grandes empresas tractoras que hacen la infraestructura y que hacen grandes proyectos, hay un compromiso formal con la empresa PYME, con el empresario mexicano, para que en un porcentaje de un 60 a un 80% se le compre directamente al empresario mexicano, al que produce, al que transforma, al que está día a día, porque él no invierte, porque está preocupado en pagar la nómina, en pagar los impuestos, en pagar los gastos, o sea, lo básico. Seguro social. Entonces, cuando no tiene el apoyo para invertir, pues entonces no va a desarrollar tecnología, no se vuelve competitivo. Hay que buscar que haya competitividad, que haya productividad. Entonces, creemos que si nosotros como pymes vamos fortalecidos en un buen grupo a apoyar a una tractora, la cual ya tiene un gran proyecto, entonces sí estaríamos haciendo esa frase ya tan trillada que se escucha por todos lados, de fortalecer el mercado interno, de generar la productividad en el mercado interno. Esa es la forma en la que lo podemos hacer. Creemos que aumentar el salario mínimo no es del todo la solución. Aquí la solución es que generemos empleo, que bien pagado, bien sustentado, y por otro lado, los apoyos que están dando a todas las personas. La gente se sienta de brazos cruzados y espera que le regalen el dinero. Y creo que también no es muy positivo porque restamos el valor al trabajo. Porque yo recibo dinero de manera gratuita, estar sentado por un apoyo y el otro está trabajando. Entonces, no hay una forma ahí equilibrada. Ya lo hemos visto también en todo lo que es la productividad y la economía repartida en el país. Entonces, esas dos propuestas, pues también las sumamos para que podamos nosotros como empresarios pymes participar directamente en esos proyectos. Vamos a un corte y regresamos contigo, Juan, para que nos des sus impresiones. Regresamos. Gracias.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sí, mi estimado Marcos Maguey, nos estabas comentando referente a los temas pymes. Sí, en cuanto a las pymes, y bueno, pues se ha mencionado también mucho toda la regulación en cuanto a la documentación que debemos de entregar cuando aperturamos una empresa. Si estamos promoviendo el emprendedurismo, si estamos promoviendo apoyar a los jóvenes y emprender y apoyar a los proyectos que se van desarrollando, el camino para formalizar una empresa pues también es largo. Claro. Entonces, sabemos que hay algunos estados de la República que han ido reduciendo y esa mejora regulatoria de documentos, pues la han ido compactando. Claro. Es importante que si yo aperturo una empresa, pueda yo llegar a un lugar donde entregue mi documentación, me acredite, y esa documentación está compartida con toda la tecnología que ahorita ya contamos, compartida en las demás instituciones a las cuales tengo que ir, para que mi vía crucis de ir a todas las dependencias y dejar dos juegos de copias en cada uno, pues se termine. Sea más ágil el procedimiento, y en ese sentido, pues entonces vamos a ayudar a que nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, a producir, a generar empleo, a trabajar, a dar buenos resultados, y a trabajar con ética, trabajar con honestidad, porque es de lo que nos hace falta mucho también en estas épocas de tan sonadas frases de la corrupción. Entonces, pues esa sería otra de las aportaciones que buscaríamos que se concreten en un organismo que pueda concentrar la información, pero que también se haga responsable del uso de esa información y de la privacidad de esa información, porque si no al rato, pues ya los datos de todos andan en instituciones y te están llamando por teléfono a cada rato para ofrecerte servicios, ¿no? Siendo que no hubo un control de esa,
de esa privacidad de los datos. Muy bien. Ahora, señor Juan Martínez Valoy, ¿qué comentario nos quieres hacer al respecto? Pues bueno, creo que el punto total de esto es aprender a emprender. Tenemos que cambiar la mentalidad de que el gobierno no nos va a dar todo. Si bien es cierto que hay programas sociales para los jóvenes en situación vulnerable, nosotros debemos aprender a generar nuestra propia empresa. Obviamente las instituciones crean una serie de requisitos para poderla constituir. Es un proceso, como bien lo dice el ingeniero, un proceso largo. Pero finalmente debemos nosotros aprender de ustedes. Finalmente la experiencia y la juventud no están peleadas, pero a veces como jóvenes no entendemos eso. Creemos que nosotros lo sabemos todo y no podemos ser así. Debemos cambiar un poquito nuestra mentalidad. Y no es cuestión de política. Yo creo que en este momento los candidatos tienen una agenda muy complicada, que muchas veces se olvidan un poco del tema de los jóvenes, pero faltarán unos días o faltan unos días para el proceso y pues tienen un tiempo para replantear sus propuestas, para convencer a los indecisos, para que logren generar una buena armonía con los jóvenes. Y finalmente yo creo que solamente con un trabajo en equipo podemos salir adelante como consejo, como sociedad civil, y sociedad civil y gobierno en los tres órdenes. Señor Juan, ¿tú qué crees de las propuestas de candidatos? ¿Qué le está faltando con respecto a los jóvenes? Pues no se ha quizá focalizado mucho en torno al apoyo a incentivar el deporte. Platicaba por redes sociales con algunos amigos hace un rato y era lo que me hacían hincapié. El apoyo al deporte muchas veces se ve truncado por la falta de recursos. El apoyo, incluso reiteraba en el tema de educación, igual, se queda truncado por falta de recursos. Hay talento en nuestro país, pero muchas veces esa falta también de apertura de las instituciones pues genera que estos jóvenes pues empiecen a decaer en el ánimo. Y yo creo que es allí donde los candidatos y candidatas en los tres órdenes también deben ir focalizando de acuerdo a la necesidad, porque cada estado de la República es diferente y cada región tiene su propia necesidad, sea el norte, centro o sur del país. Muy bien. Bajo este esquema, entonces estaríamos pensando que los candidatos deben de pensar en el bono demográfico. México es uno de los países que más bono demográfico tienen. ¿Qué es esto? Pues que hay una población muy importante de jóvenes que son los que van a requerir, por un lado, empleo, van a requerir condiciones de trabajo, también para que mediante ese trabajo también puedan de alguna manera sostener a los que ya salen de trabajar, a los jubilados, porque tiene que haber un equilibrio entre las pensiones y la productividad. Entonces, bajo ese esquema, pues tienen que estar pensando en que, como todo gobierno, debe ser el facilitador de las condiciones para que se desarrollen las actividades necesarias de un país. ¿No es así? Totalmente de acuerdo. Sí, José Luis. Bueno, pues ya para terminar, creo que ya estamos terminando el programa. Así es, exactamente. Me atrevo a decir dos cosas. La primera, ¿cuál debe ser la filosofía educativa de nuestro país? Y debe ser inculcar y desarrollar los fines y valores del ser humano en beneficio de toda la sociedad. Y en cuanto a cuáles deben ser sus objetivos, tenemos los siguientes. El primero, servir a todos nuestros congéneres al máximo posible y en forma indiscriminada. El segundo, desarrollo y práctica exhaustiva de la honradez y la honestidad. El tercero, cultivar el espíritu y aprovechar la materia a través de la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, los deportes y todos los recursos a nuestro alcance. El cuarto, tener derecho a disfrutar del trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Y finalmente, el quinto, que es lo que no tenemos, lograr y acrecentar la soberanía nacional
así como toda la justicia social. El día que hagamos esto y que nuestros programas educativos se basen en lo mencionado, ese día México va a cambiar. Quitémonos de aquello que cuando el alumno pregunta al maestro, oiga maestro, ¿y eso para qué sirve? Y la contestación del maestro es esta. Te lo aprendes o te repruebo y ya lo verás. Y en toda su vida no lo van a ver porque el maestro tampoco lo sabe. Así es. Unamos, pues, que las instituciones de educación, sobre todo la educación superior, empezando por la secundaria, den asesoría y hagan tecnología para la industria mexicana. Muy bien. Pues ahí están las propuestas de nuestros amigos José Luis Luna de la Rosa, a quien le reconocemos su participación en este programa, mi estimado muy José amable. Luis. Gracias. A mi estimado Juan Martínez Valois, por favor. Gracias. Y a Marcos Ramón Maguey Juárez. Gracias, Marcos. Y a ustedes los invitamos para que la próxima semana nos vean a las 8 de la noche en www.aztele.tv. Hasta luego. Buenas noches. Saludos Buenas noches. A mis hijos. Hasta luego.